A ver, a pregunta é a seguinte. Con frecuencia se ten posto de manifesto as dificultades que hai do acceso dos agricultores cando piden semente, os dos que estades na mesa e que son responsables dos bancos de horta e de cereais de inverno, ben o sabedes, non? E quería, aproveitando esta ocasión, que comentásedes cales son as, digamos, as dificultades polas cales non se pode atender, digamos, esta demanda, non? É dicir, como ves, que hai un feito, que hai esas solicitudes, xa sabemos que hai os mecanismos de transferencia que hai, que explicáchedes, pero, bueno, como vedes, digamos, esa situación, xa que prácticamente todas as semanas tedes que atender estas solicitudes. Podo empezar eu, se me deixa Luís, porque Luís falaba de toneladas, pero eu podo falar de gramos. Entón, evidentemente, a dificultade de transferencia de este material está aí. O principal problema, no caso da semente de horta, é a cantidade que, cos medios que dispoñemos no CIAM, podemos manexar, neste caso producir, porque falamos non dunha variedade, ninguna especie, sino moitas variedades de moitas especies, co cual ao final, entre o que é o mantemento do propio banco e a produción de semente en cantidade para facer esa transferencia de material, teria que estar plantexado de outro xeito. Máis alá diso tamén está o tema de que a propia legislación non permite esa transferencia directa de material dun centro de investigación a un agricultor. Xa non falo a alguén que teña unha horta na casa que queira poñer 4 plantas de tomate, senón a un produtor profesional. Porque esta transferencia de material ten que ser a través de semente rexistrada de algún xeito como semente comercial ou de conservación e producida por produtores autorizados para producir esa semente ou a través de viveiros. Entón, aí é a dificultade, pero fundamentalmente polo tema da posibilidade de producir todo ese material, porque o CIAM podría facer ese traballo, pero o CIAM non está preparado para facer ese traballo. Legalmente sí que o está, pero a capacidade mínima. Bueno, yo con respecto a los cereales, pues bueno, un poco como Alfredo, el conseguir distribuir o entregar semilla de cualquier ecotipo que está en el banco germoplasma es complicado porque ni solemos tener solicitudes previas, ni tampoco tenemos una línea específica para producir todos estos ecotipos, y nos llevaría mucho trabajo y posiblemente la mayoría de la semilla al final no se distribuiría. Entonces, lo que tenemos es una línea que yo todos los años la llevo a cabo, para que viene son ayudas de recursos fitogenéticos del servicio de producción vegetal, de sanidad vegetal, perdón, con la que producimos semilla de la variedad Callobre y también algo de Caveiro para que llegue al mercado de aquellas personas, de aquellos agricultores que nos la soliciten un año antes o unos cuantos meses antes para que por lo menos, bueno, lo normal es un año antes para que podamos planificar las siembras y saber más o menos qué cantidad de kilos vamos a tener. Y en este caso es una semilla gratuita que damos a aquellos agricultores que vengan a por ella. Con respecto al resto de la semilla, algunas veces cuando nos vienen a solicitar un ecotipo concreto, pues como mucho les podemos dar alguna vez pues un poco de semilla que tengamos en el banco, pero normalmente solo contamos con botes, a lo mejor con un kilo y medio de esa semilla. Y necesitaríamos a lo mejor una línea específica cada año para decir
qué variedades iban a, qué ecotipos iban a producir y bueno, y tener una organización a lo mejor a 2 o 3 años, evidentemente, si no es muy complicado. Hay que Evo ahora estaba pensando, xa que está Teresa aquí no medio, se a xente, en vez de chamar todos os días ou escribir un correo preguntando onde poden conseguir semente de non sei que variedade, chamar aquí preguntando se como poden conseguir xatos dos que hai aquí. También. E todos os días chamaran para pedir xatos ou para comprarlos, o que sea, evidentemente non regalados, sería imposible. Entón, ter que manexar todo eso, se o pensamos, sería unha locura. E no, neste caso non é o mismo, evidentemente, facer un xato que facer 100 gramos de semente, pero o exemplo podes aplicar tamén. Entón, se houbera un mecanismo que regulara eso, os medios que se puxesen para poder facer eso, evidentemente, como decía Luis, con solicitando semente dun ano para outro, que hai un en proxecto un decreto sobre taxas para sementes das que se producen aquí no CIAM, pero para levarlo a cabo hai que poñer os medios. E outra cousa máis, se me permite, xa que me ponga un pouco. As veces... As veces chega o departamento determinadas cuestións tamén relativo a que o, en este caso concreto, o trigo se vehicula dunha forma determinada, non? Xa sabemos como é, a través do que ti acabas de explicar, dese mecanismo de transferencia, e a través de semente sético, cal hai un acordo, non? Quixera que quedara claro, porque é o momento que o confirmes ti ou que o digas ti, que ese itinerario de transferencia quedaría aberto tamén a calquera outra empresa multiplicadora que quixera, digamos, reproducir esa vía. Quero decir, a calquera outra empresa debidamente autorizada que quixera facer o mesmo que está facendo Semente 7, ti, ou CIAM, vamos, na medida das súas posibilidades, digamos, trataría de suministrar esa mesma semente de base para reproducir ese itinerario, ¿no? Sí, como dices, las variedades comerciales, las dos que tenemos de trigo, tanto Callobre como Cabeiro, son variedades abiertas, no están inscritas en el registro de variedades protegidas, por tanto no hace falta una licencia de explotación con una empresa que fuese la única que pudiese multiplicar esa semilla. Por tanto, están abiertas a cualquier empresa que quisiese multiplicarlas. Y nosotros lo que haríamos es, o a través de un convenio con esa empresa, o a través de, bueno, de una orden de precios que o de tasas de la Xunta, que creo que aún no está que aún no ha salido, pero si se mete esas dos variedades y se pone un precio, pues se podría comprar por esta vía, pero siempre a empresas que son productores, que están inscritos como productores de semillas. Bueno, a mí me gustaría de destacar que as xornadas, aínda que aparecen reflexadas como marcas de calidad diferenciada, o que estamos falando é de que estas marcas de calidad diferenciada non podrían existir sin esta diferenciación das sementes, da materia prima, da selección, do traballo de investigación, máis de 20 anos, non estades dicindo, e creo que é importante que se vexa detrás todo o traballo de, como xa comentaxe, desde varias xeracións de investigadores. O digo porque ás veces traballamos a golpe de ocurrencias, non? No tema da investigación. O centro ten pois máis de 130 anos, non? E gracias a esa constancia en seguir por varias xeracións unhas liñas de traballo de investigación, consíguense ao final cousas, pero que non se consiguen dun ano para outro, non? Eu creo que a maior
valoración que se pode facer do traballo dun investigador e dunha xeración dese investigador é levar a práctica a realidade a esas IXPs, a ese pan que podemos comer, podemos diferenciar, ou ese viño, ou esa carne, no mercado, porque estamos creando valor engadido para a sociedade. Entonces eu creo que eso hai que valoralo tamén cando se selecciona o tipo de investigación que se fai nos centros, ¿no? Porque de nada vale ter un currículum tremendamente de impacto si non impactamos na realidade do noso país, ¿no? E eu creo que este é un exemplo claro da diferenciación do traballo de investigación que se fai no CIAN. Así que felicitar tamén a un señor que anda por aí, Julio, que eu creo que sin a erva tampouco comerían as vacas, non? As vacas que decía Teresa, tamén hai a calidade tamén depende pois da calidade da erva, da, bueno, do omega 3, todas estas cousas que tamén Teresa e a xente que traballou aquí pois sabe que está relacionado co pasto e por eso temos esta finca, non? Bueno, para despois deste rollo, a mí me gustaría preguntar si insistir un pouco no que decía Gonzalo de si existe hoxe demanda dos agricultores superficies, porque unha cousa que un traballo moi interesante que publicou sobre este tema, sobre a dependencia de materias primas, incluso eu creo que non somos capaces nin de abastecernos para comer o pan, de que hai suficiente superficie en Galicia de trigo para facer o pan galego, e por outra parte temos suficiente demanda ou de superficies para poñer en valor, ahora que se fala do abandono, para cultivar esas terras que están abandonadas con ese, por exemplo, ese trigo, esos cereais, e non crees que podría ser ademais interesante para fomentar temas como, por exemplo, na Limia, onde hai un problema de contaminación, o uso que había antes das medidas agroambientais de utilización das variedades autóctonas de trigo para reducir os problemas de contaminación que se producen na Limia. Non sei se moito rápido. Bueno, é unha pregunta un pouco extensa. Vamos a ver, aunque Galicia non é una comunidad muy cerealista y con unas producciones altísimas, desde luego hay multitud de tierras abandonadas y que la gente pues no sabe qué hacer con ellas. Al final acaban todas, como sabéis, poniéndose a eucalipto, o porque no, la verdad es que la gente pues deja de vivir en el medio rural y las abandona. Por tanto, hay terreno y terreno para aumentar las producciones. Aunque bueno, siempre tenemos el problema un poco del minifundio aquí en Galicia de conseguir terrenos bastante grandes para que a lo mejor cerealísticamente sean viables, pero bueno, hay comarcas con mucho terreno y lo que hace falta es asociaciones de agricultores y digamos un poco concienciarlos y ayudarlos a que consigan esas tierras o que se metan en el proyecto, que en este caso pues esas dos asociaciones, Triaga y Procegal, pues han conseguido bastantes hectáreas, de a lo mejor que antes cultivaban otros trigos, pues ahora cultiven el trigo gallego, y realmente lo que hace falta, como es un producto que se puede duplicar o triplicar cada año, el problema no es que no falte superficie, sino que hay una demanda real de los panaderos y una demanda fuerte del mercado que haga que se... Que los agricultores digan, pues miren, merece la pena sembrar y cultivar más hectáreas y todavía más hectáreas. Entonces, lo que hace falta es, y lo que llevamos esperando bastantes años, porque el itinerario de transferencia lleva desde antes del 2006, produciendo estas semillas y llegando al mercado, es que, bueno, es que aunque sea una semilla, un grano y una harina un poco más cara, es que al final los panaderos, que son los que se van a aprovechar de esta IXP, que alguna vez a lo mejor no acaban de verlo, esta marca de calidad, como decía María Naranjo, pues al final es muy importante para el futuro, sobre todo para panaderías pequeñas, porque si no te diferencias, si no
haces un producto diferente y de mejor calidad que el de al lado, pues las grandes superficies, sus supermercados, pues te van a acabar comiendo el terreno. Y por tanto, aunque hoy en día a lo mejor se siga haciendo en muchas panaderías muy buen pan, esa marca de calidad siempre les va a ayudar para decir, hago buen pan, pero no solo porque lo digo, porque digo que hago buen pan gallego, sino porque aquí está una marca que lo está refrendando y que hay una trazabilidad que lo está demostrando. Por tanto, como muchas ISPs, a lo mejor empezará poco a poco, con pocas panaderías, pero yo espero que sí, que al final vean el valor de todo el trabajo hecho y que vean, pues eso, cómo el mercado les va a favorecer. No digo que podía ser para mí un caso paradigmático de éxito de nombre de Galicia, Estrella Galicia, ¿no? Que sabe que, bueno, a expansión que tuvo a Estrella Galicia baseada en aposta por la marca Galicia. Na túa tese, falas de que hai unha diferenciación clara dos trigos galegos, según creo recordar, ¿no? Que diferencian o produto con respecto ás fariñas que poda haber de fora, non? Eso creo que quedou claro na túa tese. Non sei se me equivoquei, porque si Sí, non. bueno, no sé si me haces una pregunta en concreto. Siempre hay diferencias y las tesis o los estudios demuestran que No, diferencias. porque había un de, perdón, había un de Madrid que decía que eso era una tontería casi, ¿no? Hay diversas opiniones tanto sobre los recursos fitogenéticos como sobre las variedades locales. Hay gente que los defiende, otra gente que no. Yo creo que nuestra labor aquí en el CIAN, tanto en Lourizán como en Lebega, pues es defender lo propio. Eso es una de las cosas principales, porque no vamos a defender lo que se produce en cualquier región del mundo. Entonces hay que valorar y utilizar lo que tenemos aquí y ver esas diferencias y utilizar esa diferenciación, no porque siempre sea absolutamente mejor que el resto, sino porque es algo diferente y que podemos de alguna forma darle un valor y apreciarlo, darle una calidad. Y crear un producto que con esa con esa materia prima que tenemos aquí, pues llegar al mercado de distinta forma y poder defenderse de otra forma. Yo creo que eso es totalmente imprescindible. Bueno, muchas gracias a todos. Se nos acaba el tiempo porque después, como tenemos charlas en streaming, hay que cumplir los tiempos y demás. Por alusiones, esto va para Juan. Yo no trabajo con hierbas, se llaman ecotipos de especies patenses.